tal amigos de Agrovisión? Bienvenidos a un nuevo programa donde los estamos invitando a dar una mirada al campo para conocer las últimas novedades que se han generado en la zona en materia agropecuaria. Así que los invitamos entonces a que nos acompañen acá en Agrovisión, una mirada al campo. Muy bien amigos, estamos en una época donde los cultivos de verano vienen llegando a etapas críticas, etapas culminantes. Bueno, justamente queremos conocer cuál es el desarrollo que van teniendo los mismos y para eso les proponemos conversar entonces con el jefe del departamento técnico de Coparagrán Río Negro, el ingeniero agrónomo Richard Brem. Estamos con el ingeniero Richard Brem del departamento técnico de Coparagrán Río Negro. Bueno, Richard, estamos en pleno desarrollo de los cultivos de verano acá en la zona. Contame un poquito cuál es el balance primario, cómo se pueden ir evaluando el desarrollo de los mismos. Buenos días. Sí, buen día Mario y a la audiencia. Sí, correcto, estamos primeros días de febrero. Los cultivos en general se han venido desarrollando bien. Te diría que el estado general es bueno, entre bueno y muy bueno, pero bueno, estamos entrando sobre todo en las hojas de primera, hablando soja, ¿no? En las hojas de primera, en lo que sería periodo crítico, que la parte reproductiva en R3, R4, formación de vaina, de chaucha. Y bueno, estos últimos días, hoy es 6 de febrero, estos últimos días atrás han habido lluvias muy aisladas. En algunos pocos lugares llovió bien y en la mayoría no. Entonces no voy a hablar de que estamos en seca, pero los cultivos están evidenciando falta de agua. Y sumado que estamos entrando en el periodo que realmente necesitan agua para formar el rinde, estamos un poquito en un momento bisagra. Es imperioso que venga la lluvia, ¿no? Sí, correcto. Ahora dan para este fin de semana. Esperemos, Dios quiera, que llueva al menos 30 o 40 milímetros y siga lloviendo. Para que, bueno, se concrete todo lo que se ha formado, ¿no? Pero, y bueno, y después los cultivos de segunda están más atrasados, entonces, digo, si bien también le falta agua, pero por el momento sería un poco menos complicado. ¿En el tema sanidad cómo vienen? La parte sanitaria, o sea, de enfermedades, bien, porque ya te digo, al haber falta de agua, no son trascendentes por el momento. Y lo que es plagas, hemos tenido, bueno, la plaga que está en el tapete hoy es la arañuela, que es una plaga que se desarrolla más con periodo seco. Y bueno, la verdad que se está viendo arañuela por más o menos, pero casi que en todas las chacras, incluso en los lugares que ha llovido. Y bueno, la mayoría de los tratamientos que se están haciendo estos días apuntan a eso. Después ha habido algo de problema, ha habido algo de lagarta, pero no ha llegado a ser un problema. Y por el momento te diría que va por ahí la mano. En los cultivos más adelantados ya también se está encontrando chinche, pero bueno, hoy lo más lo que requiere más tratamiento es por el lado de la arañuela, ¿no? Pasamos ahora al maíz. ¿Qué me puedes decir? Los maíces, hay dos realidades, digamos. Los de primera, en general están buenos. Tuvieron un poquito bastante complicado a principio de diciembre, que faltó el agua, que es cuando empezaron a florecer, pero cuando realmente parecía que se iba a complicar en serio, llovió y bueno, a alguno le pegó un poco más la seca esa, pero estaban buenos de buen porte los cultivos y llovió, y mal o bien creemos que va a haber un rinde aceptable o bueno en algunos casos. Y los de segunda sería como hablarte de la soja prácticamente, porque están llegando a la floración y les está faltando agua. Si bien se ven buenos, en general se ven buenos o muy buenos, como cultivo bastante parejo, bien armado, y los que están bien fertilizados realmente se los ven muy bien, pero les está faltando agua y probablemente alguno esté arrancando a florecer, y si no la semana que viene
van a entrar en la floración, que es cuando el maíz precisa agua realmente, al igual que las hojas, como te decía. Richard, también ha aparecido en la zona, ha reaparecido, mejor dicho, girasol. ¿Sabes cómo se viene desarrollando ese cultivo? Sí, nosotros tenemos unas áreas de girasol, o sea, de productores, pero a través de Copagrán. Y la verdad que están, no los he visto recientemente, pero me han pasado datos los productores que están muy lindos. Vamos a ver cómo termina el capítulo girasol, pero estamos un poquito ahí con el tema plagas, que básicamente pájaros y palomas, pero por el momento se está viendo que aparentemente está habiendo buen vuelco de capítulo, que es lo que tiene que tener el material para defenderse de ese problema, porque no hay mucho más cosa para hacer frente a las palomas, ¿no? Richard, como siempre, un gusto hablar contigo, te agradezco mucho la información que nos has aportado y bueno, ojalá se vayan concretando esas expectativas que hay por delante. Bueno, muy bien, muchas gracias a ti y esperemos que llueva, que es lo que precisamos.